Amigas, amigos, qué gusto reencontrarnos con ustedes, como todas las semanas, aquí en este canal. ¿Alguien se imaginó vivir en un contenedor? Uno siente cosas, sentía, tiempo pasado, cuando iba de pronto a un liceo y veía que los alumnos los habían puesto, les habían hecho las salas de estudio en contenedores. Esto es oprobioso, es vergonzoso, se mueren de calor los pobres gurises. Las cárceles, lo mismo. Bueno, fuimos a descubrir la historia. Estuvimos en una empresa que se dedica a hacer casas en base a contenedores y realmente tuvimos un cambio total en lo que era nuestro pensamiento con respecto a la utilización de los tradicionales contenedores que uno ve en el puerto de Montevideo, en los barcos, como casa-habitación. Es realmente impresionante la modificación que le hacen a los contenedores, los aíslan de frío, de calor, de humedad, de todo, el espacio es espectacular, es una casa segura desde todo punto de vista, es impresionante, espectacular y súper económico, cuesta un tercio de lo que le cuesta una construcción tradicional y en base a tiempo, el tiempo ni que hablar, es muchísimo menor, le dan la casa pronta, llave en mano, donde usted, lo único que le piden que haga los pilares, bueno, la conexión del agua, la luz y eso, pero le traen la casa pronta, de un día, en un momento para otro, está ahí la casa, es espectacular. Estuvimos con la gente de Total Containers. Uno de los directores, Santiago Pérez, habló de esta manera. Es más, la mayoría de las casas que nosotros vendemos o la mayoría de los clientes cuando nos piden es para la casa en la playa. ¿Ah, sí? La mayoría es así, pero también, bueno, también para la ciudad, también hay para oficinas, también para obradores, para cualquier tipo de terreno el contenedor se adecua. ¿Por qué? ¿Y por qué no se pica como dicen los uruguayos? El contenedor está el 80 o 90% de su vida arriba de un barco, en agua salada, dulce, menos 40 grados, 50 grados de calor en el desierto, donde se imagina el contenedor está. Y ustedes así lo ven en el puerto, que el contenedor sigue bien, en buenas condiciones, sin estar picado y bueno, y duran. Nosotros hemos visto contenedores de 40, 50 años. O sea, te iba a preguntar eso, justamente. ¿Cuál es la vida útil de una casa hecha en base a contenedores? Podemos estar hablando de... Yo, por ejemplo, vivo en Melo, vivimos en una casa que tiene más de 200 años, de las primeras casas de Melo, sentada en barro. Digo, ¿podemos hablar de pronto de hacer una casa con contenedores que mis bisnietos la disfruten olímpicamente? Sí, 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 sin problema. Como les comentaba Agustín, el contenedor tiene soporta determinado peso. Es una estructura fuerte y aparte como le comenté, tiene todo un tratamiento, la chapa, la pintura, todo, para soportar las inclemencias del tiempo, la salinidad, lo que sea. Así que sin ningún problema pueden esperar que sus nietos vivan en esa casa. Como todo, como cualquier casa, lleva un mantenimiento, ¿no? Obviamente. Una pintura cada tantos años, puede algún detallecito o lo que sea, pero el tratamiento es igual o hasta mejor que una casa porque el contenedor no tiene humedades y lleva un mantenimiento muy parecido al de la casa, solo que sin humedades, ¿no? Normalmente uno tiene que ponerse en lugar de la persona que está del otro lado mirando para preguntar lo que querría preguntarle la persona que nos está mirando. Si yo tengo, me mandé a hacer una casa de 50 metros. Mañana tuve un golpe de suerte, me fue bien en la vida, en los negocios, lo que sea, y quiero... Voy a ponerle 20, un dormitorio, dos dormitorios para los nietitos, para el Bobby, el perro, lo que sea. ¿Hay posibilidades de ampliar una casa hecha en base a contenedores? Hay posibilidades y no solamente que las hay, es que lo hacemos, lo realizamos. ¿Sí? Sí, sin ningún problema. Los contenedores se pueden ampliar, se pueden poner, como tú decías, uno arriba del otro, se pueden poner en L, no hay ningún problema. El contenedor, nosotros tenemos personal capacitado, ¿tá? Que no solamente los asesoramos, les hacemos un seguimiento en cuanto a la estética, en cuanto a las terminaciones, en cuanto a las comodidades, sino que también tenemos un departamento técnico que se dedica a la parte de ampliaciones, a la parte de modificaciones, y ni que hablar de la parte
de los service o cuando hay un detallito o algo, digo, siempre respondemos y tratamos de estar siempre en cualquier parte del país. Eso también está bueno decirlo, ¿no? Quiero hacer una pregunta que es otra de la sellada. Digo, a veces el uruguayo, y se me ocurre que esto en todo el mundo debe pasar más o menos lo mismo, quiere, pero no tiene todo el dinero, tiene una parte del dinero, que yo quiero esto, pero de pronto no tengo el dinero para comprar al contado esto. ¿Hay algún tipo de financiación? ¿Se puede acceder por intermedio de un banco? No sé de qué manera a poder decir, bueno, mira, tengo el 50%, el 30%, el 70%, lo que sea, y el resto el banco me va a dar una mano para poder llegar al valor total de la casa. Las virtudes que tiene el contenedor es que se puede hacer algo muy sencillo, muy humilde, siempre bueno, de buena calidad, pero humilde, o se puede hacer algo con muy buenas terminaciones o con el mayor lujo que se les pueda imaginar. Nosotros tenemos clientes que eligen cualquiera de las opciones, desde las más económicas hasta la más cara, vendría a ser, con las mejores terminaciones o con el mayor confort. Para las personas que no pueden acceder a pagar el 100% de la casa, tenemos diferentes tipos de planes, generalmente bancarios o diferentes tipos de planes para poder financiar. Eso no hay problema. Que se acerquen a nosotros, que nos llamen, que nos planteen su... ¿Y ustedes le dan el asesoramiento? Los asesoramos y aparte les vamos a encontrar la solución o la vuelta para que puedan tener su casa como tanta gente desea y más en este país, ¿no? El tema, por ejemplo, de la pintura. Viste que hay gente que le dice, yo este año quiero tener la casa en color amarillo, todo el interior. Pues mañana se mató. Vamos a poner los colores del glorioso Peñarol. ¿Podemos así cambiar y después volver a descambiar? ¿Cambiar? No hay problema. Cuando se le plantea la opción de la casa, tenemos diferentes formatos o diferentes diseños de casas para que las personas elijan. También hacemos diseños prediseñados, diseños personalizados. Y ahí cuando antes de comenzar se le da a elegir el color, se le da a elegir las terminaciones, el piso, el color de piso flotante, los muebles. Toda la casa la arma el cliente, la arma nuestro departamento comercial, le asesora de las opciones que tenemos, que hay, y junto con el cliente arman su casa a la medida y al gusto del cliente. Y si después se quiere cambiar algo, se quiere cambiar un mueble, quiere cambiar el color, nos llaman por teléfono. Cambiar la esposa no, eso ya no es. No, ahí no nos podemos meter, ahí no nos podemos meter, pero bueno, cada uno. Cuéntame una cosa, para que la gente que está viendo esto por televisión, que de pronto le picó el bichito y quiere conocer más. Ustedes están en la oficina, vamos a dar las direcciones, que es una cosa muy importante. Acá, donde estamos en este momento, ¿cómo se llega? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el número de departamento? Para el que quiera tener un mano a mano con ustedes. Nosotros tenemos nuestra oficina comercial en la calle Arturo Prat, 3760, oficina 301. Ahí, bueno, tenemos toda la parte del departamento financiero, la parte de la administración, una parte comercial también. Y ahí lo podemos recibir cuando gusten. Estamos de las 9 a las 18 horas, de lunes a viernes. Y si no, también tenemos nuestro showroom, que también en el mismo lugar tenemos el showroom, un pequeño depósito de contenedores. Y aparte tenemos el taller, ¿tá?, que queda en Avenida Lezica 6646, esquina Aviadores Civiles. Ahí también tenemos parte del departamento comercial, todos los días de 9 a 18 horas, perdón, de lunes a sábado de 9 a 18 horas. Ahí lo podemos recibir. Lo bueno de ir al taller o al showroom es que ahí mismo ven las terminaciones, ven el confort y las comodidades de las casas. Van a ver casas terminadas, empezándose o a medio hacer también, porque estamos constantemente trabajando y constantemente rotando el trabajo, ¿no? Así que lo podemos recibir con mucho gusto, o en nuestra oficina o en nuestro showroom y taller, para que ustedes vean también las comodidades y que el uruguayo saque ese prejuicio que tiene, que una casa no tiene por qué ser de ladrillo, no tiene por qué ser de bloque, no tiene por qué ser de puede ser también de contenedores. Así que bueno, ese es un prejuicio que hoy en el mundo ya no existe más, y en Uruguay creo que a poco vamos saliendo de eso también. Amigas, amigos, marcamos una breve pausa publicitaria y enseguida continuamos. Tenemos varias cositas más para compartir con ustedes. ¿Desde dónde vas a ver al próximo Peñarol campeón? ¿Desde dónde vas a disfrutar el próximo quinquenio? ¿Desde acá? ¿O desde acá?
Peñarol tiene un lugar en tu corazón. No te quedes sin tu lugar en Peñarol. Obtené tu butaca financiada en el Palacio Peñarol o en Red Pagos, adquirila con importantes descuentos. Promoción limitada. La historia tiene un lugar para vos. Club Atlético Peñarol. ¿Todavía no participaste de la promo Un Premio por Día de Biotop de Conaprole? Durante todo julio sorteamos heladeras. ¿Quién dijo heladeras? Batidoras planetarias. Combos de electrodomésticos. Vales por 20 mil pesos de super. Y muchos premios más. Todos diferentes, geniales y muy útiles. Hay un sorteo por día. Tenés 31 chances de ganar. Ingresá ya mismo el código de tu pack en biotop.uy o en el Facebook de Biotop para participar en el sorteo de hoy. ¡Ganá un premio por día con Biotop de Conaprole! Vuelve la herencia de Bracafé, una promo que te regala un legado único para tu familia. Podés ganar miles de dólares en monedas de oro o una moneda de oro por día durante 60 días. Entrá en bracafé.com.uy o en Facebook con tu pack y participá. Bracafé, único como tu familia. Amigas, amigos, kilómetro 79.500 de Ruta 8, Solís de Mataojos, y va hacia la capital, el último puesto, La Salada, así se llama. Wilson Baute y su gente están acá para servirle, para atenderlo, con unos chacinados caseros y unos quesos caseros realmente de alquilar balcones. Aquí, para mí, es parada sagrada, parada obligatoria para mi familia, para mí, para los amigos. Acá siempre, en La Salada de Wilson Baute. Además, hay cueros curtidos, hay un montón de cosas, hay unas campanas espectaculares. Esto, de todo lo que usted precisa, artículos camperos, regalos. Pero mire qué lindos regalos que hay acá para quedar bien con la familia, con los amigos, con todo el mundo. Cuando pase por Solís de Mataojo rumbo a Montevideo, o de Montevideo hacia el interior, kilómetro 79.5, La Salada. Los esperamos. A mitad de la Ruta 8 entre Melo y Montevideo, en Mariscala, panadería, roticería, parrillada, la esquina amarilla y roja. Llegue, pruebe las exquisiteces y seguramente volverá cada vez que transite por Ruta 8. En Mariscala lo espera la esquina amarilla y roja. En Pinturas y Colores, herramientas manuales Hyundai, tubos, llaves combinadas, destornilladores, pinzas, puntas, con garantía de por vida. Muy buen precio. Y pinte su casa con nuevas pinturas por mitad de precio. Colores Selección, más barato que en frontera y de excelente calidad. Pinturas y Colores, Navarrete y Herrera. Ahora hay un nuevo Crespi. Más práctico, más económico, más cerca tuyo. ¡Hay más Crespi para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! Cocina 4 rayas, mesa de acero inox, horno autolimpiante, 3.490 pesos o cuotas de 290. Todas tus compras en 18 cuotas en pesos a través de República Microfinanzas. ¡Vení! ¡Hay un nuevo Crespi para vos! ¡Barato! ¡Mucho más barato! Y con la financiación que más te conviene. ¡Crespi le pone onda! La mejor forma de practicar mountain bike está aquí, en Gadea. Miren esto, cuadro totalmente de aluminio de la mejor calidad, 21 velocidades, frenos de disco en las dos ruedas, está aquí. Venga, la ve y seguramente se la lleva. También para mountain bike, contá con Gadea.
Vos podés llegar al auto de tus sueños. BID, Geely, Faul, con el espacio, la comodidad y el equipamiento de un coche de lujo a precio de auto estándar. Vení, probalo y logra ese auto que soñaste con 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. Llévatelo con el 50% y el saldo en 24 cuotas sin ningún recargo. Y ahora, ganate un bono de $1,000 para la compra de tu 0 kilómetro con entrega inmediata. Vení a Cepi Motor. Vamos ahora con la palabra de otro de los directores, Agustín Ruete, que junto con Santiago son dos jóvenes empresarios, emprendedores, como se dice ahora, que realmente van a tener mucho éxito porque tuvieron una visión espectacular al poner esta posibilidad de construcción para toda la gente aquí en Uruguay. Realmente las felicitaciones públicas a esta gente, que tener ojo e imaginación en la vida para salir adelante, para triunfar. Y esta gente va a triunfar porque tiene una propuesta espectacular. Vamos a la nota. Lo primero de todo, somos importadores de contenedores marítimos. Importamos, somos mayoristas. ¿Tá? Después, aparte de eso, modificamos los contenedores, hacemos casas, viviendas, oficinas, modulares, vestuarios. Y bueno, básicamente somos eso, vendemos al público final y vendemos a otros mayoristas, transformadores de casa, etcétera. Cuando apareció el tema de la utilización de los contenedores, por ejemplo, en centros de estudio, para hacer salones, para hacer aulas, en cárceles también, todo el mundo, mucha gente se horrorizó, dijo, están todos locos, ¿cómo van a darle esa utilidad a una cosa que fue creada originariamente para otra cosa? Pero aparentemente funcionó, y funcionó muy bien, a tal punto que se fue convirtiendo y bueno, y hoy se utiliza para casas, ¿no? Claro, está bien eso que decís. Es como que al principio había un prejuicio con el tema del contenedor. Me parece que lo mejor para quitarse ese prejuicio es verlo en vivo. El contenedor es absolutamente confortable, tiene las mismas propiedades que una casa. Estructuralmente es hasta mejor. Tiene beneficios que hoy hablábamos, por ejemplo, los de humedad. No es transmisor de la humedad al hierro. El tema térmico es excelente, es óptimo, es igual que una casa común convencional. Tenés los beneficios térmicos y beneficios acústicos de una casa común. Está absolutamente sellado y bueno, es una casa. Ahora cuando vean las imágenes se van a dar cuenta de lo que hablo. Las imágenes que estamos viendo acá en el showroom son bastante, bastante claras y permiten que la gente pueda visualizar, caramba, decir, bueno, mirá, podría llegar a vivir en esto. Y tenerlo gastando mucho menos dinero que si fuera a hacer una construcción tradicional. Exactamente, ese es el otro beneficio, el tema de dinero, el tema es mucho más barato el metro cuadrado construido que en arquitectura convencional. Estamos hablando más o menos de 500, $600 el metro. El metro cuadrado, contra en la tradicional. Y bueno, más o menos, arriba, $1,000. Hoy estás en los $1,500 tranquilamente. ¿Es una construcción que la persona puede descansarse en ustedes y ya cuando quiere ver, vienen y le arman la casa ya pronta? No es ladrillo sobre ladrillo, en este caso no van ladrillos, obviamente, pero es mucho más rápido que la construcción tradicional. Es mucho más rápido. Infinitamente más rápido. Es mucho más rápido. Estamos hablando de una casa más o menos de 30 metros cuadrados, que es la estándar, es con un contenedor, uno o dos dormitorios, 30 días la tenés pronta. Y la entregamos en modalidad de llave en mano, o sea, le llega a la casa, al contenedor, entra a la casa a vivir. O sea, no hay nada más que hacer. O sea, ustedes le dan la casa, plantada en el terreno, armada en el terreno. Nosotros la entregamos en el taller. Ajá. Se la podemos trasladar, ofrecemos el servicio, se la damos. El cliente en ese caso tiene que hacer los pilares, la parte de cimentación de la casa, y la parte de sanitaria hacia afuera. O sea, yo le doy la salida de la sanitaria y él conecta a saneamiento o a pozo con lo que tenga. Entonces es rapidísimo, el sueño de la casa propia convertido en realidad en 30 días, 40 días. Exactamente, 30, 40 días. Depende de la complejidad de la casa, ¿no? Algo estándar de 30 metros, un contenedor, 30 días. Si vamos a hacer de dos contenedores que son 60 metros, o tres contenedores, o cuatro, ahí ya tiene un poquito más de duración, de repente 2 meses, pero sí, es muy rápido. Y lo bueno que es a costo cerrado. El precio, definimos un precio con el cliente. ¿Y ese precio no se modifica? No se modifica y no pasa que, no obra por lo general, te pasa que, bueno, ya que estamos, vamos a agregar esto, vamos a terminar con aquello.
Esto ya va en mano, se ve en planta y se entrega. O sea, la casa, hasta para la comodidad del cliente, del futuro morador, puede ser en la planta de ustedes. ¿Puede ser hecha en la planta de ustedes? ¿Se la llevan en la entrega? Se hace en la planta nuestra. ¿Se hace siempre? Siempre, en todos los casos se realiza en nuestra planta que tenemos, en la que estamos viendo las imágenes, y se le traslada al cliente, si quiere ese servicio, al terreno donde lo tenga, donde la quiera ubicar. La gente, la familia que vaya a vivir allí, tiene la posibilidad, no, yo quiero el dormitorio mío, lo quiero en anaranjado, lo quiero con los colores de Peñarol, de Nacional, lo que sea, como quiera, ustedes le hacen el gusto. Todo lo que se te ocurra en una casa convencional se puede hacer en contenedor. Colores, terminaciones, mobiliario, no sé, piedra de terminaciones con piedra, poner una estufa de leña, poner una estufa, un calefactor de esos de vidrio templado, lo que quiera. O sea, todo lo que se puede hacer en una casa se puede hacer en un contenedor. Con los mismos beneficios. Ustedes, cuando va la persona, va a un matrimonio a elegir, uh-huh. ¿Ustedes le sugieren cosas? ¿Tienen gente que dice, no, mira, acá le convendría poner esto, le convendría poner esto otro? Por supuesto. Lo que vemos es tratar de hacer un diseño acorde a lo que ellos piden al principio y obviamente contemplamos todo lo que nos pide el cliente. O sea, si tú querés, nosotros tenemos plantas ya prediseñadas, modelos, digamos. Ajá. Si el cliente quiere mover la cocina para el otro costado, no, o el baño lo quiere en el otro lado, ese tipo, o si quiere una terminación de pared de piedra, o sea, lo que quiera, eso obviamente estamos abiertos a escuchar al cliente, que es en definitiva quien va a habitar la casa. Si al cliente se le antoja, por ejemplo, con planta alta, ¿no hay drama ninguno? Tampoco, ningún drama, absolutamente ninguno. No, porque es justamente lo que te explicaba hoy Santiago, que el contenedor está preparado para soportar pesos de hasta 5. Sí, pasa 6. Por la playa de contenedores en el puerto, se da cuenta perfectamente del peso enorme que soportan. Exactamente, y cada contenedor pesa 4 toneladas vacío, y encima va con carga. Vacío, vamos a reiterar esto, vacío 4.000 kilos. Exactamente, y encima los que tú ves en el puerto o en los barcos están con carga dentro. Obviamente. O sea que imagínate si soportarán peso arriba, digo, no, eso no es problema. El tema de 2, 3 pisos, 4 pisos, hay hoteles en el mundo, hay proyectos de por ejemplo, shoppings, hay de todo tipo de cosas en el mundo. Acá en Uruguay venimos un poquito más despacio con más eso. Más rezagados. Un poquito más rezagados, pero hay hoy en día proyectos de todo tipo que puedes buscar en Google, hechos en el mundo, que son impresionantes, de cualquier cantidad de pisos, con todo tipo de confort, las mejores terminaciones. O sea, a lo que vamos es, el contenedor es un sistema constructivo que es igual, de beneficio, de todo tipo de beneficio, a la construcción convencional. ¿Cuánto mide un contenedor de ancho, de largo, de alto? ¿Cuánto tiene? Tiene 2,44 de ancho, por 12 metros de largo, por 2,90 el más alto de altura. Una altura espectacular. No solo es una altura espectacular, sino que es la reglamentaria para intendencia. Cumple con los requisitos que te pide acá la intendencia, los municipios de todos los departamentos. Ustedes están al día. Sí, sí, en ese sentido están al día, digo, están prolijo con todos los departamentos. Si les encargan de Artigas, de Cerro Largo, de donde sea, ustedes cumplen con los requisitos. No hay drama de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. O sea, todos los requisitos, porque a veces las intendencias piden determinadas cosas según el departamento que sea. Ajá. Entonces, digo, hay lugares que la eléctrica te pide determinadas cosas, hay otros que la altura del contenedor, otras los espacios. Hay espacios mínimos a veces, o sea, 30, 40, 50 metros. Ajá. Para una vivienda de un dormitorio, se cumple perfectamente, no hay ningún problema. Si la gente quiere, por ejemplo, la casa, yo quiero tener un alero para sentarme de tardecita a disfrutar del paisaje tomando un mate con la patrona. ¿Puede hacerlo ahí? Aleros, sí, tenemos alero de madera, puede ser decks, eso es lo que quiere. Puede ser un parrillerito que le encanta al uruguayo, todo. Muy bien, vamos a invitar entonces a la gente, ¿cómo hacemos para que la gente venga y vea, más allá de las imágenes que está viendo ahora y que va a ver en la televisión? ¿Hay un showroom, como se dice ahora? Tenemos un showroom que vimos en imágenes, que es nuestra oficina acá en Lezica, que digo que la gente puede venir a visitarnos. Es una forma también de ver cómo queda la casa terminada, ajá, ver los beneficios térmicos que hablábamos hoy. Un poco que entrar al contenedor y darse cuenta del tema del clima, el tema del confort. Y bueno, y acá tenemos la planta mismo, que también pueden ver todo el proceso, desde el inicio, desde el cortado contenedor, hasta que se termina la casa. Y tenemos contenedores vacíos también para que pueda ver el cliente. Incluso el que se quiere venir a hacer la casa puede elegir su contenedor acá en la planta mismo. Y bueno,
Los esperamos. Amigas, amigos, Ruta 8, kilómetro 79.5. La Salada. Wilson Baute, a veces le dan, él se ve que tiene problemas desde chico. A veces le dan unas crisis como de locura y le da por vender todo a precio regalado. Tiene una, tiene más de 300 litros estacionados de una caña con butiá. Alucinante. Vayan por allí cuando pasen por la ruta 8, kilómetro en Solís de Mataojo, a la salida, yendo de afuera hacia Montevideo, el último local que hay, allí es La Salada. Ustedes van y dicen, venimos de parte de la gente de Sigan Ustedes, que nos van a hacer precios, no precisa que lo diga, lo van a hacer, lo van a atender muy bien y va a salir con satisfacción garantizada. Nos vamos a La Salada. Esto que está viendo usted, esto lo hizo él mismo, él, Wilson Baute, aquí en el kilómetro 79.5 de la Ruta 8. Él mismo tiene una mano para las artesanías en fiambres. Es todo artesanal esto que están viendo ustedes. Se pasa horas enteras, a veces se va para el monte y se concentra y allá hace 15, 20 días preparando fiambre. Después aparece en el carro ahí vestido de gaucho y trae todo esto que ven ustedes. Se vende como pan caliente. Es importante. Y todas estas cosas, la mayoría las hace él también. Todo esto, todo. La bebida no, la bebida solo la compitanga. Pero es impresionante. Regala. Cuando pase por la, cuando venga por la ruta 8 o vaya hacia Montevideo o vaya hacia Melo, kilómetro 79.5 de la ruta 8, Wilson Baute. La Salada. Impresionante. Wilson, La Salada. Nos vamos, nos vemos dentro de una semana aquí en este mismo canal. ¡Sigan ustedes! Beso.